Es momento de establecer comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, la escuchamos. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua, siempre, siempre bendita, porque caminamos con Dios en el corazón, con Dios en la mente y con Dios adelante, guiando nuestros pasos, inspirando todo lo que hacemos y dándonos fuerza, fortaleza para ir adelante, siempre más allá, siempre libres, siempre dignos, siempre soberanos. En estos días de patria para todos, de amor a Nicaragua, cómo te amamos, Nicaragua, nos recordamos que somos ese pueblo valiente, fuerte, digno, lleno de amor, lleno de esperanza, de confianza en Dios, un pueblo que ama la paz, que sabe reconocer el valor de la paz y desde ese amor a la patria que quiere, que demanda, que consolida paz y porvenir. Con Dios siempre vamos adelante. Y compañeros, compañeras, hay días que son particularmente hermosos, como toda esta semana de conmemoración gloriosa de nuestra fiesta de soberanía, la gran batalla de San Jacinto y de nuestra fiesta de independencia. Y también la feliz coincidencia de que en estos días de fiesta de soberanía, de dignidad, de independencia, nos celebramos como Juventud Eterna, Semana de la Juventud. Celebramos efemérides grandiosas, como la toma del Palacio Nacional, que resonó en el mundo entero como una acción de valor y de fortaleza del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que luchaba para alcanzar la paz en Nicaragua, la liberación y la paz, la justicia y la paz en nuestra Nicaragua. El asalto, dijo la gente, al Palacio Nacional. Todo eso conmemoramos en estos días. La gran cruzada nacional de alfabetización que convirtió la oscuridad que le damos en luz, en amanecer, en claridad. Y seguimos alfabetizando y seguimos en educación de adultos. Precisamente le decía al compañero Salvador Vanegas esta mañana que estamos en deuda. Los compañeros del Ministerio de Educación están en deuda con el CNU trabajando y con la compañera Loida Dinatec el plan de educación de adultos que también incluya todas las posibilidades de trabajo ya calificado que tienen las personas adultas que aprendemos, que se alfabetizan y aprendemos juntos a ir adelante en este mundo de tanta técnica, en este mundo donde en técnicas y tecnologías no podemos descuidar el alma buena. Y a nosotros todos que somos seres humanos, la técnica, la tecnología al servicio de la humanidad, educación de adultos con opciones laborales para los hermanos y hermanas que siguen, como seguimos todos, aprendiendo. Y el ejército de Nicaragua el 2 de septiembre, de este lunes que viene al otro, celebrando sus 40 gloriosos años. Y el 24 de septiembre, nuestra Policía Nacional celebrando sus 40 gloriosos años. Cuerpos, instrumentos del pueblo y al servicio del pueblo, construyendo la patria que soñamos, dicen los compañeros de nuestro ejército en su hermosísimo himno, todo por la patria, y nuestra Policía Nacional, centinela
de la alegría del pueblo, resguardando el derecho de las familias a trabajar, a emprender, a prosperar, a vivir, a movilizarnos con seguridad. La alegría de la seguridad y la paz. Y el 17 de octubre, día en que conmemoramos también acciones heroicas y conmemoramos a Juan Carlos Herrera, la foquita del Nindirí, que cayó heroicamente en Masaya, gritando: patria libre, quiero patria libre, queremos patria libre. Con todo ese patrimonio heroico, patrimonio victorioso, porque hoy vivimos en victorias, porque hemos sabido aprender de todo ese legado y aprender a construir victorias con optimismo, con ánimo, con alegría, pero sobre todo con la esperanza y la confianza en Dios de que esta Nicaragua cristiana y solidaria no se detiene. Este pueblo nicaragüense cristiano y solidario, pueblo de Dios, va adelante, porque nos moviliza ese espíritu superior. Decimos superior porque es un espíritu grande, el espíritu de Rubén Darío y el espíritu de Sandino y el espíritu de todos nuestros héroes, de todos nuestros mártires, el que está impregnado en nosotros. Y desde ese legado aprendemos que siempre debemos ir más allá. Cada mañana, cuando nos levantamos e invocamos a Dios, no importa la circunstancia que atravesemos, si es difícil, si es buena, siempre invocamos a Dios. Y cuando es difícil, pedimos fortaleza, fuerza. Tenemos que ser fuertes, me decía un compañero ayer, y alguien que me hablaba de una persona que acaba de perder a su esposo. Yo le dije, me decía que tiene que ser cada día más fuerte. La verdad es que todos los días aprendemos a ser más fuertes. ¿Por qué? Todas las circunstancias de la historia se convierten en victorias con esa fuerza de espíritu, fuerza, fuerza imbatible, invencible del amor, de la paz, de la esperanza que es enorme, inmensa, infinita en estas tierras sagradas. Ayer hicimos llegar, compañeros, un mensajito lleno de cariño al presidente de la República Oriental del Uruguay, hermano Tabaré Vázquez. Inició otra batalla en su vida, luchando contra una enfermedad que él decía puede ser maligna, es posible que sea maligna. Enviamos nuestro cariño fraternal, nuestras oraciones por su salud, la esperanza que siempre tenemos en Dios nuestro Señor, esperanza invicta y confianza en esa fortaleza que le conocemos. También, compañeros, compañeras, hemos recibido una cantidad de notas de prensa que vamos a dar a conocer. Nuestro compañero Siddhartha Marín está junto al compañero Orlando, ministro de Economía, Orlando Solórzano, quien va para allá hoy, quien es el jefe de delegación. Siddhartha está presente en las reuniones previas como ministro asesor de nuestro comandante Daniel, de la presidencia para las relaciones internacionales en San Pedro Sula, hermana República de Honduras, donde atendemos ese importante cónclave del proyecto Mesoamérica. Asisten ministros, cancilleres y algunos jefes de Estado de la región. Éxito a los hermanos de Honduras en ese encuentro y a todos nosotros, los centroamericanos, los mesoamericanos, que creemos en la prosperidad con justicia social, seguridad, sobre todo en esta parte del mundo. Y luego queremos agradecer profundamente al hermano Cho Yun Sam, embajador de la República de Corea, por
todo su trabajo, excelente trabajo en nuestro país. Incluso ayer estuvo de visita viendo proyectos de pesca, posibilidades de proyectos de pesca en el río San Juan. Hermosas fotos las que dimos a conocer de su presencia, que nos llenó de orgullo allá en San Carlos. Y agradecerle todas sus gestiones, porque hoy presentó cartas credenciales a nombre de nuestro pueblo y gobierno la compañera Wendy Palma Gómez ante el presidente Moon Jae-in de la República de Corea. Nuestra embajadora, nuestra, todos nosotros, el pueblo grandioso de Nicaragua, embajadora de este gobierno que sirve al pueblo, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante ese hermano país. Transmitimos a través de Wendy al presidente los saludos de nuestro pueblo y todos los esfuerzos que seguimos realizando para fortalecer fraternidad, relaciones y esa amistad histórica, pero también relaciones de comercio y cooperación entre Corea y Nicaragua. Nos mandó saludos a todos, a todas las familias nicaragüenses. Habló de la aprobación en la Asamblea del Tratado de Libre Comercio y nos dijo que permite ese tratado incrementar las relaciones comerciales entre nuestras naciones. Celebró el incremento de la cooperación bilateral con Nicaragua y reiteramos a él el compromiso invariable de nuestro presidente, nuestro gobierno, nuestro pueblo, de trabajar por la paz en el mundo. Así que muchísimas gracias. Incluso el presidente habló de manera especial, agradeciendo el apoyo del comandante Daniel por los esfuerzos que hacemos todos por alcanzar la paz en la península coreana. Muchísimas gracias al embajador, nuevamente, Cho Yun-sam, por todo su excelente trabajo de fortalecimiento de relaciones de amistad, de hermandad, de comercio, de cooperación en nuestro país. Y también el compañero Iván Acosta ha participado en la sede del Fondo Verde para el Clima en Songdo, República también de Corea, en reuniones importantes sobre programación global de ese fondo para las metas climáticas. Cuán importante se vuelve cada día más la lucha contra el cambio climático, todo lo que podamos hacer y luego también el ajuste que tenemos que hacer para convivir con algo que nosotros mismos creamos que es posible de alguna manera revertir, pero sobre todo tenemos que atender para mejorar y ser capaces de impedir mayor destrucción y aprender a convivir con esto, como decían, nosotros mismos creamos. Ahí estuvo en esa reunión el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica y también ministros de otros países. Se debatieron temas sobre las acciones climáticas urgentes que están siendo adoptadas en cada país y cómo el fondo se puede asociar con los distintos países, en este caso con nuestro país, para mejorar y acelerar esas acciones, desempeñando así un papel transformador a través de financiamiento climático que nos permita a todos prevenir más deforestación, más degradación y esos enormes incendios forestales que tanta pérdida han representado, pérdida de nuestros bosques aquí en América, también en Europa. Incendios forestales que nos devastan y nos degradan. Tenemos que trabajar contra eso y este Fondo Verde del Clima puede contribuir muchísimo en el mundo. Así que tenemos en la costa Caribe, también aquí dice Iván, concentramos el 80% de los bosques, que trabajar en eso. Y Fondo Verde del Clima, Fondo de Carbono, propuestas de financiamiento,
todo lo que podemos hacer para las finanzas climáticas que nos permitan emitir, invertir en desarrollo amigable, resistente al clima. Tenemos que aprender a hacer una palabra que no entendemos a veces, resiliente, una mezcla entre resistencia y flexibilidad. Ese equilibrio que en todo lo que nos proponemos y hacemos en la vida debemos tener resistencia, flexibilidad, aprender a mejorar la desgracia que nosotros mismos creamos en la casa, que es de todo, aprender a mejorar, aprender a restaurar y aprender a prevenir para sobrevivir como especie, como humanidad. Luego, el embajador nuestro en Japón, compañero Rodrigo Coronel, estuvo presente con la entrega que va a hacer el cónsul honorario de Nicaragua en Tailandia para un equipo completo de conversión de energía solar. Todo esto se ha estado viendo con el compañero Salvador Mansell y se destacaba en la reunión con el hermano cónsul de Taiwán el esfuerzo que nuestro gobierno realiza, el compromiso de transformar a nuestra Nicaragua en un ejemplo mundial de uso de energía renovable para el bienestar de cada uno de los nicaragüenses y del planeta. El protocolo de Tikal se reúne en Panamá y hasta la magistrada Mayra Salinas, una conferencia de la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y del Caribe, conocido como Protocolo de Tikal. La conferencia en la que participan El Salvador, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana, Santa Lucía e invitados especiales de Uruguay, México y Argentina, tiene como tema central la democracia electoral en la era digital. Participan los organismos electorales de todos estos países que he mencionado, y ahí en la conferencia también se habla de la participación de los organismos electorales en redes sociales, integrando estrategias para enfrentar las amenazas digitales electorales. Las redes sociales, la era digital, convertirla en algo bueno para todos, que sirva a los pueblos, que sirva al desarrollo y que sirva al bien común de la madre tierra y de la humanidad. Esos son los desafíos también urgentes que tenemos los pueblos en la era digital: servir al bien común de la madre tierra, de los pueblos, de la humanidad. China Taiwán presente como siempre en cooperación, esta vez para los coros estudiantiles, el embajador Jaime reunido con el ministro asesor compañero Salvador Vanegas para educación, los coros estudiantiles y luego también vivienda solidaria en el distrito 6 de Managua, que fue entregada el día de ayer por el embajador y su esposa a la hermana María Francisca Ocampo Martínez. Muchísimas gracias. Estuvo Reina Rueda en esa inauguración. Ministerio de Economía Familiar capitaliza a 900 pequeños productores de café y cacao con más de 6 millones para rehabilitar centros de acopio, nuevas áreas de cultivo y mejorar la conservación de suelos y aguas, mejorar rendimientos en la producción. 200 productores cafetaleros en Estelí se capitalizan con 2.5 millones para construir centros de acopio y beneficios húmedos y encuentros productivos para la pitaya. Más de 200 pequeños productores de Granada, estaba pensando en la delegación que vino también en estos días, no precisamente de Canadá, pero que está aquí indagando sobre la posibilidad de generar mayores inversiones en los cultivos de aguacate. Somos un país seguro, somos un país atractivo, somos un pueblo de bien, trabajador, y cada vez estamos recibiendo más propuestas para trabajar y desarrollar con justicia social y en paz y seguridad todos los cultivos, todos los emprendimientos que nos permiten participar
en el comercio nacional e internacional. Nicaragua emprende otro proyecto, concurso nacional. El 10 de septiembre se da el lanzamiento, culmina con la premiación el 23 de noviembre y se trabaja para lanzar esa plataforma, relanzar la plataforma Nicaragua Emprende para el festival, la exposición que hacemos todos los años en el mes de noviembre. Luego tenemos lucha contra el dengue, sabemos que estamos luchando activamente contra el dengue, sabemos que tenemos todos los días el reporte de casos confirmados, 157, y desgraciadamente una muerte que en Jalapa, Ileana González Aguilera, de 31 años. Vamos a pedirle al Ministerio de Salud que nos actualice los datos. Ella era originaria de Honduras y con 3 meses de vivir en Jalapa. Dice nacionalidad Honduras, Estados Unidos también y Nicaragua. Vamos a explicar, pedir que nos expliquen la triple nacionalidad. Fue atendida en clínicas privadas. Desgraciadamente presentó, llegó ayer 20 de agosto, la prueba de dengue dio positivo, ya al Ministerio de Salud, y falleció esta mañana a las 6, hoy 21. Nuestras condolencias y nuestra solidaridad a toda la familia. Son 12 personas las que han fallecido por dengue en lo que va del año en nuestro país. 12, ya con la hermana González Aguilera. 12 personas fallecidas. Así que nuestra solidaridad y nuestro abrazo a toda la familia de Ileana González y el compromiso de duplicar esfuerzos todos los días para luchar contra el dengue y contra todas las enfermedades, particularmente las epidemias. 18 medallas hemos ganado ya en los Juegos Cody Cader 2019. 3 de oro, 7 de plata y 8 de bronce. Son estudiantes de secundaria entre 13 y 14 años. Este es el resultado de los primeros 2 días de competencia. Los medallistas de oro son en taekwondo. Salvador Mendieta es el Instituto de Managua Tairi Castillo. La compañera ganadora, Andrea Morazán, del Colegio Altamar de Managua, y Dasha Chávez Alemán, del Colegio Madre del Divino Pastor, también de Managua. Luego tenemos las medallas de plata, de bronce. Vamos a enviar esta nota con los nombres de todos estos hermanos y hermanas, muchachos, muchachas, que felicitamos, igual que a sus maestros, entrenadores, y a sus padres, a toda su familia. A los medios vamos a mandar los nombres. Tenemos también nueva infraestructura escolar en Jinotega, el Chimborazo número 2, Centro Escolar Lourdes, Comunidad Paso Real. También el centro educativo se llama Chimborazo. Obras de mejoramiento en el sector minero. Y recordemos que ahí también se inauguró hoy la carretera Ciuna a Rosita, la construcción. Allá estuvo nuestro ministro de Transporte, el general en retiro, Oscar Mujica, y las autoridades municipales y la comunidad. Hay una foto con un impresionante lleno de la comunidad que celebra cada día de la mano de Dios. Alcanzamos más bienestar y más posibilidades para el desarrollo con justicia social en el modelo cristiano y solidario en nuestro país. Tenemos ahí en Rosita una escuela de primaria y secundaria que se está empezando a trabajar con una inversión de 27 millones de Córdoba. Ronald Abú, maestro, y maestro Wilmer López están en los centros escolares brindando conferencias magistrales sobre las expresiones folclóricas y los aires indígenas precolombinos en estos días de celebración de la patria y de la identidad nacional. Nosotros sabemos que tenemos una cultura muy particular y una historia de lucha, de honor, de bravura y de amor a Nicaragua.
patria para todos. Educación especial, el plan ha sido circulado también. Presentación de la nueva variedad de frijol rojo, INTA Apante. Esto va a ser hoy en Matagalpa, con productores de Jinotega y Matagalpa. Se puede sembrar en Apante, tiene rendimientos entre 30 a 35 quintales por manzana, esta variedad de frijol, y cuenta con altos contenidos de hierro y zinc para mejorar la nutrición, seguridad alimentaria. Luego también tenemos siembra de árboles todos estos días, conmemorando todas nuestras efemérides en esperanza. Esperanza de vida próspera, esperanza de vida buena, esperanza de vida con valores. Siempre insistimos que todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, debemos hacer. Todo lo que tenemos, debemos mantenerlo y hacerlo crecer con apego a nuestros valores, familia y comunidad. Hoy, en el Castillo, Marena trabaja turismo sostenible en las áreas protegidas y en los Pinos, Prinzapolca, en la región autónoma de la Costa Caribe Sur, están 500 hermanos de 120 viviendas inaugurando energía eléctrica para mejorar su vida, la de la familia, la de la comunidad. 3.556.376. Córdoba de inversión. Compañeros, compañeras, también tengo aquí la información. Está lloviendo, empezando a llover, pero con sol, lluvia y sol, como dice la canción. Estamos aquí en desde el INETER, monitoreando una tormenta tropical, lleva el nombre de Chantal, y se desplaza hacia el este sin representar amenaza para nuestro país. Ha llovido, sigue lloviendo, gracias a Dios. Tenemos una cantidad de municipios donde ha seguido lloviendo y los productores contentos, porque la lluvia aquí está, son 54 municipios. La lluvia, agua santa, agua sagrada, agua de vida. Fiestas de Comalapa inician este fin de semana en honor a San Bartolomé Apóstol en Comalapa, Chontales, y fiestas patronales de San Ramón en Matagalpa. Hoy inician también y tenemos linda fotografía. Compañeros, compañeras, sismo 5 en nuestro territorio y parece que no tuvo actividad. ¿Cómo nos dice que un sismo de 2.5 en el mismo punto del enjambre en la zona sureste de Managua, carretera Masaya? Nuestra Policía Nacional dándole aseguramiento, cobertura, toda la actividad de nuestro pueblo en deporte, comercio, trabajo, seguridad y paz. Luego tenemos también, compañeros, compañeras, hay una celebración especial en Ciuna, 25 años de vida religiosa y consagrada del párroco de la iglesia Nuestra Señora de Esquipula, actual catedral pro tempore de la diócesis de Ciuna. Vamos a estar entregándole en sus 25 años de vida religiosa, me proponían los compañeros, ya lo vieron con la compañera Guiomar, la condición de hijo dilecto. Va a haber misa en Rosita, es en Rosita, no es en Ciudad, es en Rosita. Nuestro saludo, reconocimiento y respeto al padre Carlos Zúñiga Soto, que sirve a la comunidad, que sirve al bien común y que contribuye a promover entendimiento, paz y cariño entre la familia de Rosita. Compañeros, compañeras, allí estamos, aquí vamos.
trabajando duro, trabajando con esperanza, con ánimo, con la fuerza de nuestro pueblo. Nuestro pueblo nos inspira cada día, nos da lecciones de valentía y fortaleza. Pueblo valeroso, pueblo valioso, pueblo digno, pueblo altivo, pueblo que sabe reconocer el valor no solo de estar vivo, como dice el poema, sino de garantizar que la vida llena de luz y verdad impregne desde la fe y la esperanza todas nuestras acciones. Compromiso de luchas y victorias en el legado de nuestros héroes, en el legado precioso y victorioso de nuestra patria, hermosa patria querida, patria linda, patria siempre linda, patria para todos. Compañeros, compañeras, el abrazo a nuestro comandante Daniel, para todos, para cada uno. Vamos adelante con fe, confianza en Dios, esperanza y nuestra capacidad y orgullo, orgullo bueno, del bueno, de ser nicaragüenses por gracia de Dios. Mucho cariño.